Básquetbol, mi querido Franco, llegando a las partes íntimas finales. Ya tenemos a la Mesa Araña del Este calificada para el partido por el oro. Y en la de bronce, Mesa Araña del Oeste, que saldrá del duelo entre República de Mike Salazar contra República de Frank Hollywood. Dos repúblicas se enfrentan. Dos repúblicas, vamos a ver qué tanto, a ver si va a haber chichibote o qué más. Tiene que estar chichibote, sí o sí. Ahí está Roger como juez. En el patatuchi con el lomo a la Cuauhtémoc Blanco. Se la pasa a Bubu. Bubu, a ver qué vas a hacer, Bubu. Bulu, ¿qué va a Bubu, hacer, mi Bubu, querido Bubu, Bubu? Y ahí le están haciendo la machincuepa, le están enviando por ahí atrás. Por Avi, ¿sí?, que entra con el robo. Anuar se la pasa a Roel. Roel la velocidad para Mike Salazar. Y aquí viene Anuar. Ah, no, el hermano de... Ella, esta chica, ¿cuál es el nombre? Avi. Bien, ahí en el interior. ¡Chichibote! 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 ¡Ah, Armando del Padro! ¡Muévase! Es el armador, güey. Es el armador, siempre. Ahí, ahí le dan a Rimón al Yayo, que nosotros le hicimos a Anuar. Mike Salazar con el balón. Anuar. Anuar, Kevin, ahí otra vez. ¿No hay como 20 segundos para tirar en esta madre? Sí, ya deberían haber tirado, ya hicieron más violaciones. Chichibote ahí contra Bubu. Más violaciones que una cárcel. Mira más, ese acarreo que... A ver, ¿qué es eso? Venga, Mike, nadie ha tirado, nadie quiere. Alguien tire, por favor, Rubi, con la cobertura. Mike Salazar se mete. ¡Chichibote! Nada. No entró, no, nada. Oye, Jesús, se quitan. Ve el parado de Ruester Flores, ¿eh? Sí, no. Se lo quitan más rápido que una truza a un niño de 2 años. Ahí vamos a Avi, que ataca a Bubu, Bubu para... ¡Coria! ¡Pase! No, hombre, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? El ganchito por debajo del aro. Punto para la República de Frank Hollywood. Chichibote para Mike Salazar. Claro que sí, hasta ahorita Mike Salazar, digo, se ha apegado mucho a su hermano, que es el que tiene mejor condición, y Chichibote que tiene coordinación. Es el único no obeso en toda la Olimpiada. Sí, claro que sí, ahí roba a las mujeres, incluyentes, ahí está. Se la pone Chichibote, Chichibote le pega. ¡Chichibote Anuar para Anuar! ¿Anuar qué Anuar, hizo? Que no sé... Ahí está el empate, entró. Mike Salazar le mete paciencia. Estamos 1-1. ¿Qué alega ahí el equipo de Frank Hollywood? Es que había salido ese balón, ¿eh? Aquí el juez dice que se sigue jugando. Roger dice que ¿sí se valió? Sigue jugando. Sí, no valió, ¿verdad? Sí valió. 1-1. Este árbitro se pasa las leyes. Aquí y la no hay árbitro. Chichibote reclamando 1-1. Dice como los putos, una y una. Jesús Patatucci. Entre dos, ya. Pero parece... otra vez Avi con el robo, ¿eh? Sí, parece gang bang ahí entre tres. Avi aquí viene corriendo. Y... eso es violación. No, o foul. Es foul. Le marcaron foul. Sí, oye, tiene buen control de balón, Avi, para. Yo pensé que no sabía jugar básquetbol y como que sí le sabe, ¿eh? Como que es de la menos tronca, ¿no? La menos está tronca, entre él y Anuar. Entre él y Anuar, en las mujeres, entre él y Anuar. Ahí de fondo vemos a Kipi Chan, a Andrés Cobedo y a Light Moon preguntándose: ¿qué clase de videojuego es este? Sí, están preguntando: ¿qué vamos a comer? ¿Tamales? ¿Qué gráficos tan raros? Uy, entró, ¿eh? Sí. Entró. 2-1 a favor de la República de Mike Salazar. Avi con su segundo tiro. Bubu haciéndola de pedo, porque pues a eso se dedica. Sí, siempre haciéndola de pedo. Allá... o sea, ¿reclamó que tiró de muy lejos o qué reclamó? No, dice que estaba muy cerca. Ah, venga, o sea, Bubu, ¿para qué peleamos? A ver, pero... venga, Avi con el tiro. No entró. Y la falla. Va y pelea ya. Ya casi le agarran un balón. Y Anuar, ahí la roba a Coria. No, recuperación de Roel Salazar. Venga. La pasa para Anuar, Anuar para Roel, Roel para qué Mike, buena. Tiki-taka. Nada. Nada, Avi no le alcanza, le bota. Que le presten para que le alcance, pero otra vez Anuar se mete ahí, el hermano. Roel Salazar y la falla, Jesús Patatucci se pone rudo, dice, me importa una madre que sean mujeres. Claro que no, pero Anuar vuelve a agarrar otra vez a esta chica que está haciendo la sensación y poniendo pases como Magic Johnson o como Tyson en sus fiestas privadas. Chichibote, lo veo un poco reservado. Sí, ahí está Chichibote. No ha hecho mucho este partido y es importante, Franco, para que puedan llegar a la final. Y esperábamos que Chichibote cargara el equipo porque a eso se le pide las estrellas. Ahí está Chichibote con la colada. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Chichibote! Se la aplaudo, mi querido Franco. Chichibote volvió a entrar con esa como Michael Jordan en sus tiempos buenos. Va entrando ahí, oye, la postura ahí del pata. Bubu sigue peleando con el árbitro, póngase a jugar, hombre. Sí, hombre, que está ahí. Están los paramédicos confundidos. ¿Confundidos? ¿De qué estamos haciendo aquí? Dani esperando que lo metan a jugar, pero no entra. ¡Venga, Patatucci! Venga, la magia, la magia. ¡Suelta la Patatucci! No llegó. Y ahí el hermano de Mike Salazar. Roel, cabrón. Roel Salazar. Se llama como tu tío, el enfermo. Qué ojete que tiene el hermano de Mike Salazar. Pero bueno, Mike Salazar con Chichibote. Chichibote. Para el hermano de Mike Salazar. El hermano menor de Mike Salazar. ¡Eh! Le pegaron ahí, Bubu, que anda muy intenso y se tira al suelo.
¿Dónde está Rubéster Flores, señor Franco Escamilla? Está revisando la jugada desde lejos, tranquilo. No lo sabe, que está bien colocado. Está colocado solamente abajo en la esquina. Ahí se sacó el perro, Rubén. Chícate, chícale la postura. De cuervo, quítate de ahí. Quítate cuervo, de ahí. Excelsa. Yo solo soy el camarógrafo. Chichibote para Mike Salazar. Chécate esos tenis y esos shorts de Rubéster. No vale falta el asador de señor que va señor. A la alberca del Parque España. Ahí Larisa tratando de frenar a Roel. Uy, Avi con el tiro casi. Y el camarógrafo tocándose los huevos. Claro que sí. Otra vez se la están curando de Coria, que dice que también anda todo cansado. El bubu que hizo. Ahí le marcó violación al reglamento. No, termina el primer tiempo. Nos vamos al intermedio con una República de Mike Salazar arriba por 3 puntos en contra de uno de Frank Hollywood. Sabes que, Franco, que estos juegos pueden dar la vuelta en cualquier momento, como aquel señor que le hicieron la vuelta al calcetín. Vamos a ver si puede recuperarse Frank Hollywood. Son solo 2 anotaciones. Son 2 anotaciones sencillas. Bubu se ve entero. Ahí está Larisa también. Mira cómo ve Larisa ahí el movimiento. Larisa con la pura mirada. Con la pura mirada. Con la pura mirada. Y ahí se vuelve a meter Bubu. Porque él cree que porque narra fútbol sabe de deportes. O sabe jugar deportes. Ahí está Bubu con la intentona. Bien, pégale al arco. A lo que te decía. Pégale al marco. No le pegas al aro. Pégale al arco. Chichibote para Anuar. Anuar con el pase largo para Roel. Roel busca a quien dársela. Ahí va Romo y... Y mira, Bubu le entra a las mujeres, pero con todo. Va pegado. No más falta que se abran un tecate. Bubu sintió como que le hablaba al santo. Se me empitas el cover y aquí entro. Y aquí viene Anuar, se va a meter. Se estampa ahí contra la portería Anuar. Y venga, Coria por velocidad. Coria por velocidad. Quiso hacer el chichibote, pero le salió. Ahí la tiene Jesús Patatucci. Se vuelve a caer ahí, Patatucci. Pasa las patas, 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 pasa las patas. ¡Una te pido, desgraciado! Así le decía una exnovia, mi querido Franco. Pasa las patas, pasa las patas. Pero por el hombro. Y corre, le avienta un pedradón. Ahí, ¡otro chichibote! ¡Agarre lo que es! Dale por velocidad, la regresó. Tengo entendido que eso es una violación. Sí. Oye, pero yo no entiendo por qué hay jugadores de Maíz Saladar que traen tachones de fútbol jugando básquet. La mayoría de los jugadores traen calzado no apto para jugar este deporte. Mira... Ya no digas nada porque Ruby trae unos tenis que cerraron los ojos en cuanto se los puso porque hacía años que no veían la luz del sol. Dicen que los tenis de Ruby son para diabéticos. Pero vamos a Ruby con la intentona. ¡Epa! ¡Qué manera de cagarla, señor! ¡Ay, se molesta! Él debería de molestarlo, ¿eh? Dicen que los tenis de Ruby son de enfermero del seguro de la clínica 6. Dicen que si te pruebas un tenis de Ruby, muere un unicornio. Pero qué buen calzado ahí. Pero mira, sacando la casta el buen Coria. Son Bubble Gomers. Son Bubble Gomers. Los zapatitos más chavitos. Venga, Rubén. Venga, Rubén. Agarró. Ya no quiero saber mucho. Nada. Ya fue mucho. Ya fue mucho. Van a checarle el azúcar y la presión terminando esto. Yo ya cooperé. Yo ya vine. Jesús Patatucci que no la suelta. No la suelta. Este parece un... Se abraza la pierna de Chichibote. ¿Qué es eso, señor Iván Femar? Qué putazo. Y no era Juan Gabriel. Que por no soltarla, parece verdinamen en sus tiempos. Le voy a comprar su balón a patas para que no batalle. Y su aro. Venga, Chichibote, el control, la magia. A ver, mira, tranquilos, venga, que vamos ganando. Vamos a enfriarla. Vamos a meterle cerebro y magia. Y magia sobre todo, Chichibote. ¡Te queremos, Chichibote! Puedes guardar un sándwich debajo de ese pezón. Y calentarlo. Bueno, se están metiendo 2 balones ahí a la ¡No! Al juego, pero ¡No! ¡La pelota, Dani! ¡Gol, Dani! ¡Gol de Dani! Metió gol. Y Mike Salazar como director técnico de secundaria. Mira, ese es el morro, el de la izquierda abajo con Skipper. Sí, sí, ese es el niño que se pegaba en la cara. Es el niño. Gracias a Dios, ya lo mandaron a dormir. Se pegó 3 veces en la cara con la pierna de Cristian. Sale la pelota y el hombro de ahí del... ¿Qué pasó? Ahí está Anuar, dice que esa pelota era de ellos. ¿Qué pasa? Sigue la pelota. Venga, y jugando. Bubu para Larisa. Larisa, control, como Mohamed en esos buenos tiempos, ubicada. Larisa para Coria. Coria, ¿qué va a hacer? Va a habilitar a Bubu. Bubu, supongo que la va a soltar hasta que ya no tenga más remedio. Venga. Está bien, bien. Hacemos el toma y daca. Pedrada. Uy, cayó mal. No. Si era agarrar riscazos al aro. Lo hicieron perfectamente bien. Esto está bueno para romper ventanas. Venga, Anuar con el balón para Chichibote. La magia. Ya les dijo para dónde la va a mandar. ¡Ah, qué ¡Aliú! Bonito!
Nada. Coria con la, el rescate. Franco se... Le quitaron el balón. Se está haciendo buena magia con la gente de Mike Salazar, pero no termina en puntos. ¿Sabes que esto es... es como en el sexo, Iván? ¿Cómo? Si no la metes, no, no importan tus jueguitos. Bueno, muy pegada a Abby, ¿no? ¿Sabe? Venga, Abby. Abby ahí, con Bubu. La Bubu rescata. Patas tiene solo Coria. Dice, no, no lo conozco. Esos tiros a la estructura y no al aro son sensacionales. Es básquetbol puro. Le habían cometido falta, lo dice. Él dice que le hicieron falta, pero le hicieron falta huevos, señor Femar. Y allá mira, las tres, como chichibote. Las tres chicas se iban platicando de quién son los... Ya estaba haciendo frío para esa hora, al parecer. Son los tatuajes más bonitos de la competencia. Aquí Anuar la pone. Vamos a ver si el hermano flaco de Weiser mata el tablero. Ruby recupera. Coria por velocidad para patas. Patas para Coria. Así se arma la dupla rarra. Viene con Bubu. Bubu ahí la va a enfriar hasta que se acomode todos los del equipo rival. Sí, hasta que se acomoden todos. Tira otra vez. A la estructura. Si hubieras hecho un concurso de pégale a la estructura y no al aro, hubiéramos ido como 70-80. Termina el partido. República de Mike Salazar. Avanzan a la final, se encontrarán con la mesa reñida del este, mientras que Frank Hollywood va por el tercero, va por el bronce en contra de mesa reñida del oeste. ¿Qué pasará en la final, señores? No se pierdan estos olímpicos reñoños. Sí, señor. Sí, señor. Soy de Rancho.